Bienvenidos a SIC TV, el programa de la Superintendencia de Industria y Comercio. En Colombia, edificios y conjuntos residenciales cuentan ya con una guía de buenas prácticas para el adecuado manejo de datos personales de visitantes y residentes. ¿Por qué es importante que administradores y empresas de vigilancia cumplan las normas de protección de datos a la hora de recolectar esta información? De esto hablamos con Germán Molano, presidente del Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal de Bogotá. Doctor Molano, bienvenido a SIC TV. Gracias a la Superintendencia de Industria y Comercio por esta hermosa invitación y estamos dispuestos a colaborar. ¿Cómo está el escenario de protección de datos en edificios y conjuntos residenciales? Muy bien, en tipo residencial ha sido muy lento el ejercicio del tratamiento de datos y generar el funcionamiento de las políticas de esos tratamientos, y seguramente ha estado funcionando más en tipo empresarial, en tipo centros médicos, centros comerciales, pero estamos trabajando fuertemente en tipo residencial. Va lento, pero creo que vamos bien. ¿Cuáles son las situaciones más complejas que se presentan con el manejo del habeas data en este sector? Se presenta un desconocimiento de la comunidad en general en cuanto a las normas precisas del tratamiento de datos, y cuando una persona quiere ingresar a una unidad privada de un edificio, pues se encuentra que le piden una serie de información, de pronto le quieren tomar una foto, o están grabando algún video y demás. Las personas se molestan porque no entienden qué ejercicio se está haciendo. También ha sido falta de la práctica de cumplir la ley para generar los avisos previos a que se pueda recolectar datos. Pero creo que ha sido un poco más de falta de información, pero los gremios estamos pendientes de ello. A continuación les contamos cuáles son las principales recomendaciones contempladas en la guía sobre tratamiento de datos personales para propiedad horizontal emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio. La Guía sobre Tratamiento de Datos Personales para Propiedad Horizontal otorga herramientas a los administradores de estas edificaciones para implementar medidas efectivas, a tiempo, demostrables y con parámetros de confidencialidad como lo indica la ley, para garantizar el debido tratamiento de la información recolectada. ¿En qué etapas? En todas, pero particularmente en la recolección, si van a recolectar huellas dactilares, a tomar datos de las personas para ingresar a un edificio, pues se pida la autorización de las personas. Si son huellas o datos, por ejemplo, de menores de edad, se tengan en cuenta las pautas especiales que existen sobre ese particular, que sea una autorización previa, expresa e informada. La guía sobre tratamiento de datos personales en la propiedad horizontal aplica para edificios y conjuntos de uso residencial, comercial o mixto, también para centros comerciales y hoteles. Las administraciones deben ubicar avisos en el ingreso de las edificaciones para informar a los ciudadanos con qué propósito recogen sus datos, cuáles son sus derechos y a quién acudir en caso de una queja. Además, deben tener evidencias de los permisos dados por los titulares de la información y advertir sobre el uso de cámaras de seguridad. Cuando el ciudadano es videovigilado, pues en todos los sitios donde estén las cámaras se informe que está siendo videovigilado, que no sea grabado por sorpresa. No, es que sea consciente de que está siendo grabado, y además que se le informe pues que hay una política de tratamiento de información que debe tener cualquier responsable de tratamiento de datos en este país. Los administradores deben exigir a las empresas de seguridad y vigilancia privada que respeten el régimen de protección de datos, manteniendo confidencialidad de esa información. Cuando se cumple el fin para el que fueron recolectados, los datos deben quedar en poder de la administración correspondiente. ¿Cómo recibe el sector esta guía presentada por la Superintendencia? Maravilloso, ha sido excelente el ejercicio de recibir ese documento porque lo hemos multiplicado en todo el país y ya creo que no está pendiente algún administrador de esa guía, sino que ya todos la recibieron y están muy juiciosos leyendo, estudiando y recogiendo los otros documentos que están vinculados en la guía, para efectos de manejar con mayor cuidado, con mayor responsabilidad y una forma más técnico-jurídica los tratamientos y políticas de esos cuidados de los datos personales. ¿Qué llamado le hace a los administradores y residentes de propiedad horizontal del país sobre el manejo de datos personales?
Muy bien, somos responsables como administradores de propiedad horizontal de todo lo que ocurre y no ocurre en los edificios, centros comerciales y demás. Y por ello, la invitación es que nos pongamos serios con mucha responsabilidad en las políticas de tratamiento de datos personales para que podamos participar en el ejercicio de construir una comunidad decente, juiciosa, segura y que podamos participar todos en el ejercicio del cuidado y la seguridad en todas nuestras instancias. Doctor Molano, muchas gracias por habernos acompañado en SIC TV. Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación, siempre a sus órdenes. Únanse a nuestra conversación en redes sociales. En Twitter somos @SICSUPER. Hacemos una pausa y ya volvemos. Multas por más de 540 millones de pesos deberán pagar los señalados de interferir en 6 procesos de selección de 2 entidades estatales, afectando la libre competencia en el sector de la contratación pública. Desde noviembre de 2017, la Superintendencia de Industria y Comercio estuvo tras la pista del llamado cartel de los contratos, integrado por 3 empresas y una persona natural, que habrían fraguado comportamientos en varios procesos de contratación adelantados por el Instituto Nacional de Vías, Invías y el Fondo Nacional del Turismo, Fontur. La investigación inició 3 años atrás, cuando directivas de Invías pusieron en conocimiento de la superintendencia la denuncia de un participante en uno de los procesos de selección manipulados, en el que se evidenció que los sancionados fingían ser rivales oferentes para presentar propuestas complementarias previamente acordadas, impidiendo la participación de otros competidores y ganando la adjudicación de los contratos. Se intercambiaban información, obtenían documentos, tenían relaciones previas de amistad y obviamente tenían una repartición de los contratos. En ese sentido, lo que buscaban era incluso negociar el monto por el cual pujarían con el fin de poder generar la mayor cantidad de dinero posible para así repartírselos, defraudando obviamente no solamente el presupuesto de la entidad, sino a los contribuyentes. Las pruebas recaudadas por la superintendencia a través de computadores, correos electrónicos y el sistema de contratación pública demostraron nexos familiares entre los sancionados, encargados de apoderarse de documentos clave para la presentación de las ofertas y materializar los acuerdos ilegales en 5 procesos de selección del Invías y uno de Fontur. Las empresas sancionadas son Proteco Ingeniería SAS con una multa de 137.443.020 pesos, DBG Ingeniería SAS sancionada con 287.170.455 pesos, Daniel Velasco González multada con 100.055.670 pesos. Además, fue sancionado Eder Zabaleta Rojas, representante legal de la firma DBG Ingeniería, con una multa de 16.735.290 pesos. El total de las sanciones asciende a los 541.404.435 pesos. Este caso es importante por cuanto lo que se buscaba era defraudar la libre competencia en procesos contractuales de orden público, es decir, un dinero que pagan los contribuyentes y una afectación que se hace a todo el público en general. En los últimos 2 años, la Superintendencia de Industria y Comercio ha desmantelado y sancionado 17 carteles empresariales en diferentes sectores económicos del país, con multas que superan los 236.000 millones de pesos. La entidad dio a conocer estas cifras durante la conmemoración del Día Mundial de la Competencia, celebrado el 5 de diciembre. 7 funerarias fueron sancionadas por no entregar a la superintendencia la información requerida por infringir normas de protección al consumidor. La Cooperativa Inversiones y Planes de la Paz Limitada, COIMPAS LTDA, ubicada en Bogotá, deberá pagar una multa de 70.224.240 pesos, impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, al determinar que la funeraria incumplió las normas de protección al consumidor relacionadas con publicidad, información, derechos de retracto y reversión del pago. Esta investigación se abrió después de hacer un requerimiento a más de 80 funerarias en el marco de la emergencia, por cuanto después de adelantadas las investigaciones pudimos determinar que 7 de estas incumplían el Estatuto del Consumidor, engañaban a sus clientes, no ofrecían información veraz, completa y objetiva y tampoco respetaban los términos contractuales. Asimismo, fueron sancionadas Funeraria, Inversiones y Planes de la Paz LTDA, Funeraria La Mano Amiga SAS, Exequiales El Refugio SAS, Compañía de Previsión Exequial del Estado Corsuramericana SAS, Excelencia Exequial La Esperanza SAS Somac y Asistencia Exequial Ríos de Agua Viva SAS,
Estas empresas ubicadas en Valle del Cauca, Chocó, Arauca y Cundinamarca deberán pagar multas que suman los 35.989.923 pesos por no entregar información requerida por la superintendencia para verificar la prestación de servicios funerarios en medio de la pandemia. Es así que una vez probadas las conductas pudimos imponer esta multa de más de 110 millones de pesos a estas 7 funerarias, lo cual es especialmente lesivo por haberse aprovechado de los consumidores en una emergencia tan execrable como la del COVID-19. Contra las sanciones emitidas a las 7 funerarias proceden los recursos de reposición y apelación. Ante el aumento de compras por cuenta de la temporada navideña, se intensificaron las visitas de inspección para verificar el cumplimiento de reglamentos técnicos en diversos sectores de la economía. Esta vez el turno fue para empresas de calzado, marroquinería y confecciones. La Superintendencia de Industria y Comercio, la Red Nacional de Protección al Consumidor y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar lideraron el operativo conjunto en establecimientos comerciales de esa localidad en el sur de Bogotá con miras a proteger los derechos de los consumidores a través de la inspección y control del reglamento técnico para ropa, calzado y marroquinería con información confiable relacionada con la calidad de los productos. Básicamente el reglamento técnico exige una información mínima disponible para las personas, para los consumidores al momento de compra de estos productos. Entonces básicamente verificamos que tenga la información que exige el reglamento técnico y esta información pues finalmente es útil para los consumidores para que ellos puedan tener claridad de lo que están comprando y puedan comprar el producto que realmente están buscando. Bueno, vienen los funcionarios a revisar las prendas, que todo cumpla con sus etiquetas, la composición, que todo cumpla con su parámetro como tal para hacer acto para la venta, para el cliente. A través de las visitas de inspección adelantadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, cerca de 1 millón de habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar podrán realizar sus compras navideñas adquiriendo productos seguros y de calidad. Leer las etiquetas de uso y de calidad de los productos antes de realizar una compra garantiza sus derechos como consumidor y cuida su bolsillo. Parece muy bueno porque pues hay lugares donde la ropa sale muy dañada y uno pues paga cierta cantidad de dinero y pues no es como la calidad que uno quiere. La localidad pues también tiene la Casa del Consumidor, en donde atendemos todo el tema de consumo, todo el tema de servicios y todo el tema de protección al consumidor de acuerdo a los estatutos que ha programado pues directamente la Superintendencia y la Red Nacional de Protección al Consumidor. Alrededor de 10 visitas de inspección y control de reglamentos técnicos de diferentes productos fueron adelantados por la Superintendencia en diferentes barrios de la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Colombia fue elegido como país presidente de la Red de Consumo Seguro y Salud de la Organización de Estados Americanos, OEA. Desde allí liderará la implementación de buenas prácticas para garantizar que los productos cumplan con estándares de seguridad. Como un reconocimiento continental a la gestión de la Superintendencia de Industria y Comercio, los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, eligieron de forma unánime a la entidad para que presida la Red de Consumo Seguro y Salud. Esto representa que Colombia liderará prácticas para proteger la salud, vida e integridad de los consumidores en la región. El primer desafío es continuar con la administración del Sistema Interamericano de Alertas Rápidas, donde todos los países reportan los productos inseguros que están en sus países. Ese desafío lo asumimos desde el 2020 y evidentemente tendremos que continuarlo una vez asumamos la presidencia. Otro de los retos que asumirá la superintendencia es el de identificar los problemas del comercio electrónico en materia de seguridad de productos. Igualmente, trabajará de manera conjunta con todos los países de la región para evitar la circulación de productos inseguros en el comercio transfronterizo. Informar a los consumidores que estén atentos frente a dónde compran los productos, que revisen esas medidas de seguridad y trabajar de manera armónica con todos los países, y es lo que hemos venido haciendo en otras redes como UNTAC, para que haya notificaciones o alertas de productos que van a salir de un país que no cumplen con las regulaciones en materia de seguridad y que van a llegar a otros destinos. Formalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio asumirá la presidencia de la Red de Consumo Seguro y Salud de la OEA en el tercer trimestre de 2021. Actualmente, la entidad hace parte del Comité de Gestión y lidera junto a Uruguay, país que actualmente preside la red, la agenda de trabajo.
El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, calificó esta elección como un reconocimiento al trabajo adelantado por la superintendencia dentro y fuera de Colombia en materia de consumo seguro. Es el reconocimiento de la superintendencia como autoridad de protección al consumidor y su rol destacado a nivel nacional y continental. Es de recordar que la superintendencia ya administraba el sistema de alerta sobre accidentes por productos inseguros o la red de consumo seguro, y esto lo que ratifica es nuevamente la confianza que se tiene en esta superintendencia y su liderazgo continental para poder regentar los destinos de la protección del consumidor. En esta temporada de final de año, antes de comprar juguetes, verifiquen sus características, restricciones y condiciones de uso. La seguridad no es un juego de niños. Hacemos una pausa y ya regresamos. Colombia participó junto a Perú, Bolivia y Ecuador en el Congreso Virtual de la Comunidad Andina. Allí, la Superintendencia de Industria y Comercio analizó el desarrollo de diseños industriales andinos frente a los sistemas internacionales de registro. El desarrollo de la propiedad industrial e intelectual contribuye a la innovación y a la protección de nuevas creaciones y tecnologías. Bajo esta premisa y a través de un congreso virtual, la comunidad andina conmemoró 20 años de la expedición de la Decisión 486. Durante su participación en el evento, Colombia destacó la importancia del convenio regional y presentó propuestas de mejora frente a los procesos de solicitud de registro de diseños industriales. La posibilidad de que los estados andinos y nuestras autoridades de registro permitan la presentación de múltiples diseños en una sola solicitud, de que permitamos el aplazamiento de la publicación por 18 meses, de que tengamos un tiempo de protección de esos diseños por un mínimo de 5 años y de que permitamos la renovación de esos diseños industriales por periodos sucesivos de 5 años hasta un máximo de 15 años a partir de la fecha de presentación de esa solicitud. La decisión 486 es definitivamente una norma jurídica comunitaria que equilibró los intereses públicos con los particulares, que modernizó y amplió aspectos que antes de ella no habían sido contemplados en las decisiones anteriores, como por ejemplo la extensión de la patentabilidad a todos los campos de la tecnología, incluido el farmacéutico. La superintendencia también destacó la evolución, a través de la decisión 486, de las marcas no tradicionales en Colombia, constituidas por signos distintivos sonoros, de color y tridimensionales, entre otros. Encontramos que cualquier signo podrían ser colores, sonidos, combinación de colores, texturas, ¿para qué? Para identificar productos y servicios en el mercado y que sean susceptibles de representación gráfica. Ese segundo elemento es el que ha sido objeto de regulación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio a efectos de dar claridad y lineamientos jurídicos al momento del análisis y certeza de los solicitantes para poder tramitar las marcas no tradicionales. Actualmente, Colombia ocupa la presidencia pro tempore en la comunidad andina. Desde allí desarrolla estrategias de integración regional entre los países miembros para fortalecer el régimen de propiedad industrial en la región. ¿Cuál es la importancia de la descripción geográfica a la hora de solicitar la protección de una denominación de origen? Este fue el tema central del Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, liderado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Las indicaciones relacionadas a la biodiversidad geográfica, a las condiciones climáticas y a las tradiciones multiculturales originarias de la zona donde se obtiene un producto juegan un papel fundamental al momento de otorgar la protección de una denominación de origen en Colombia. Así lo dio a conocer la Superintendencia de Industria y Comercio durante la sesión sobre indicaciones geográficas del Comité Virtual desarrollado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Hay que cumplir con distintos requisitos. Uno de ellos es la acreditación de que las características, las cualidades de un producto específico que se va a designar con la denominación de origen tenga esas características precisamente
como consecuencia del origen geográfico o del lugar geográfico en el cual se producen, se transforman o se elaboran. Durante el Congreso virtual, autoridades internacionales en materia de propiedad industrial destacaron el rol de Colombia frente a la protección de denominaciones de origen en la región. Colombia es un buenísimo ejemplo para muchos países porque tienen una amplia gama de grupos étnicos, culturas en su país. Además, tienen grandes variedades regionales, también climáticas, y también una biodiversidad increíble. Son un hogar, ustedes naturales, de indicaciones geográficas, sin duda. En Colombia existen 29 denominaciones de origen protegidas y, además de ello, existen también más de 100 denominaciones de origen extranjeras reconocidas en el país. De las 29 denominaciones de origen protegidas en Colombia, 17 pertenecen al sector agroindustrial como el cangrejo negro de Providencia y 12 corresponden a artesanías como la cerámica negra de La Chamba en el Tolima. Es momento de saber dónde estará esta semana la Ruta del Consumidor. Si se encuentra en alguno de estos municipios, no lo piense dos veces y súbase al bus. En el occidente del país, la Ruta del Consumidor llegará a Cali. En el norte estará en San Bernardo del Viento, en Córdoba, y en el oriente, en Lebrija, Santander. En Boyacá, arribará a Villa de Leyva, y en Cundinamarca, a los municipios de Vituima y Guayabal de Síquima. En Bogotá, los días jueves y viernes, estará en la Plaza Lourdes, localidad de Chapinero. A municipios como Lenguasaque, en Cundinamarca, y Venta Quemada, en Boyacá, llegó este año por primera vez la Ruta del Consumidor. Desde su reactivación en agosto pasado, más de 11.000 consumidores recibieron orientación sobre sus derechos. En el 2020, habitantes de 18 municipios colombianos apartados recibieron orientación sobre cómo hacer valer sus derechos como consumidores gracias a la llegada, por primera vez, de la Ruta del Consumidor a sus territorios. La alegría, sorpresa y gratitud de los ciudadanos fue frecuente en cada una de las visitas. Esto es grandioso porque hay personas que no pueden ir a la capital ni nada y que lleguen al pueblo donde está uno. Eso es algo muy útil para nosotros. Me siento muy agradecido, de verdad, porque me orientaron bien. Me parece muy bueno que vengan a los pueblos, porque a nosotros, por lo que nos queda tan retirada la ciudad, se nos dificulta mucho. En el departamento de Boyacá, la ruta visitó por primera vez 11 municipios, entre ellos Tibaná, Buenavista y San Pablo de Borbur. En Cundinamarca, el programa llegó a 7 municipios como Gachetá, Gama y Simijaca. Nosotros llegamos a municipios que no tienen acceso. Luego, las personas de estos municipios tendrían que desplazarse a ciudades capitales para recibir orientación sobre la vulneración de los derechos que tienen. Nosotros, a partir de una orientación gratuita en nuestro bus oficina, impartimos y damos esa orientación. Desde la reanudación de la operación de la ruta en agosto de este año, 1.189 ciudadanos han consultado por problemas en la garantía de sus productos y 709 por información o publicidad engañosa. Este programa ha prestado orientación a cerca de 12.000 ciudadanos. Las consultas más frecuentes en la ruta han sido garantías, prestación de servicios de telecomunicaciones, publicidad engañosa, orientación en datos personales, entre otros. En esta temporada de final de año, el programa de la Ruta del Consumidor operará hasta el 18 de diciembre. De manera regional, atenderá de 8 de la mañana a 4 de la tarde y en Bogotá de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Llegará por primera vez a Guayabal de Síquima y Vituima, Cundinamarca. Recuerden presentar sus quejas por posibles vulneraciones a los derechos del consumidor a través de los canales de atención no presencial que aparecen en pantalla. Nos despedimos por hoy, no sin antes recordarles la importancia del lavado frecuente de manos y el uso continuo del tapabocas. Nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche aquí por Canal Institucional. Hasta pronto.